tal, amigos? Es un placer estar nuevamente en una edición más de este programa que Carmelo Ponce e Isabel Horta realizamos a través de Cartaya Televisión y para Radio Cartaya. Ya saben que el objetivo es conocer, escuchar y ampliar nuestros conocimientos gracias a las voces de personas que están fuera de nuestra tierra, tanto cartayeros y cartayeras como onubenses en general. Sin más, vamos a comenzar esta edición. Les tengo que recordar, antes de nada, que tenemos un teléfono que es el 959-391086 o también un correo que es el radiocartaya@cartaya.es por si están interesados en que hablemos con algún amigo, amiga o algún familiar que tengan fuera de nuestro país, fuera de nuestra tierra. Ahora sí, sin más, onubenses viajeros. En el programa de hoy viajamos a Cuispes, ubicado en el departamento de Amazonas, en el norte de Perú, donde se encuentra un cartayero, Juan Luis Molín. Y es que hoy cambiamos un poquito lo que es la temática de nuestro espacio. Ustedes están acostumbrados a que siempre hablemos con personas que se encuentran muy lejos de nosotros y lo realizamos pues a través de los medios que la tecnología nos permite en la actualidad, que es mucha, por cierto. Pero en esta ocasión tenemos a nuestro protagonista aquí con nosotros. Él es cartayero y conocido por todos nosotros como Molins, al que le vamos a dar la bienvenida a este espacio de onubenses viajeros. Molín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te puedo llamar Molín, ¿verdad? Porque Juan Luis, todo el mundo... Juan Luis también. Juan Luis. Por el nombre Juan Luis. O Juan Lu, como tú quieras. O Juan Lu. Bueno, queremos hablar contigo porque tú eres una persona, un cartayero. ¿Cuántos años tienes, Juan Luis? Yo tengo 48 años. 48 años. Tú eres un aventurero total de siempre. Siempre, ¿verdad? Me ha gustado la aventura, me ha gustado mucho la naturaleza, me ha gustado mucho lo que es ambas combinaciones, por decirlo de una forma, a alto nivel. He participado en la montaña mucho, he disfrutado mucho la naturaleza, me encanta. Siempre ha sido muy activo en ese campo. Sí, eso sí, siempre, campo. Siempre, eso es activo. Bueno, él estuvo durante bastante tiempo fuera de nuestra tierra. Yo quiero que él nos cuente exactamente dónde estuvo y por qué te fuiste de aquí. Bueno, yo estuve en el 2014, me fui al Perú. Me fui a Perú como con la idea de ver un poco de mundo. Y me podía haber ido de cualquier parte del mundo, en verdad. Y de hecho, mi primera opción era China. Pero contactos que tenía allí no justificaron y sí tenía con algunos contactos en Perú. Y me fui para allá. Me fui con la idea de con una mochila, tener 6 meses de mi vida, pues dedicarlo a viajar y a conocer el mundo, gente. La naturaleza que tiene Perú es espectacular, con los Andes allá. Y más que una experiencia, ¿no? Yo quería una experiencia para mí y quitarme un poco de lo que estaba pasando aquí en Cartaya, porque la vida va por ciclos. Y yo en aquel momento había terminado un ciclo y yo necesitaba como aire nuevo. Ese aire nuevo me lo aportaba la naturaleza y la aventura. Y Perú era justo lo que tú estabas buscando. Sí, la verdad que sí. Sobre todo porque Perú es un país, para que tengáis una idea, es 3 veces España. Sí, y ahí es muy grande. Es muy grande y tiene de todo. Yo la verdad no me sabía que iba a encontrar algo bueno y encontré cosas mucho mejor de lo que me esperaba. Bueno, ¿y qué fue lo que te encontraste allí? ¿Cuál era tu objetivo en mi concreto objetivo cuando era, llegaste? Que yo creo que era evadirte de todo lo que era la sociedad, sí, ¿no? En verdad, como te he comentado antes, yo ya había cumplido un ciclo y quería empezar otro. Pero entre uno y otro quise darme un respiro y una especie de transición también para encontrarme a mí mismo un poco para el siguiente ciclo hacerlo bien, no precipitadamente, no a ver al primero que pasara, sino sí, de hecho me fui a Perú porque yo creo que era un sitio que me permitía a mí pensar, liberarme y en un entorno que realmente se ajustaba a lo que me gusta mucho, que era la naturaleza, ¿no? Y la aventura. Molín, ¿te fuiste solo con tu mochila? Me fui solo con mi mochila. Yo ya había ¿Qué te dijeron en casa cuando dijiste que ya estaba estaban acostumbrados porque yo he viajado mucho desde el principio, desde cuando salí de la universidad.
mi mundo ya, pues yo he viajado mucho también por el tema de trabajo, he estado trabajando mucho en proyectos europeos con socios de otros países, pues entonces íbamos a hacer pues, las propias actividades del proyecto, lo íbamos a hacer en otros países, pues ya tengo mucha experiencia en viajar solo. Y no tenía problemas. Yo también he estado viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra, para el tema de inglés, cosas así. Pues lo típico se hace, que te vas a mejorar el inglés y tal. Yo, la verdad es que yo siempre soy muy avezado en ese, en ese aspecto y eso me sirvió de experiencia. Y también tenía allí, el hecho solo también hay que matizarlo, porque allí tenía una amiga que vivía en Lima, ella tenía su pareja allí de Perú. No la conocía mucho, pero lo suficiente como para saber que podía confiar en ella, ¿no? Y ella me brindó un espacio ahí en su casa, en el cual yo estuve pues por los primeros 15 días, ya me introdujo lo que es un poco la cultura de Perú, cómo funcionaba, desde el punto de vista de Lima, una Lima que es una ciudad de 11 millones de habitantes, que se dice pronto. Y a partir de ahí, pues mi centro de operaciones, llamémoslo así, ya me iba al resto del Perú. Y a lo mejor estaba dos semanas, una semana, dependiendo si era corto o largo plazo, o incluso un mes, fuera de ahí, visitaba parte de Perú y volvía a Lima. Así estuve 6 meses. Bueno, cinco y pico, viendo por todo el Perú. Sí, pero siempre con el punto de referencia de Lima. Sí. Pero en el tercer mes llegué a Cuispes, que es una parte del norte del Perú, y aquí yo me quedé prendado con lo que había allí, y allí se me encendió la bombilla. Se me encendió la bombilla y vi el potencial que tenía desde el punto de vista de turismo de aventura, más concretamente el barranquismo, que luego explicaremos lo que es un poco. Sí. Y allí vi la potencialidad que tenía, me puse en contacto con la comunidad local, vi que había potencial, muchas cosas por hacer, muchísimas cosas, porque yo estaba casi todo virgen, y me puse las pilas, digo, mira, esto es lo que yo. Y me lo tomé como un reto. Pero yo no sabía que yo existía allí, yo no fui buscando eso, yo me lo encontré allí. Sí. Como me lo dijo a mí una vez, me encanta decirlo, porque un comunero de allí, local, me dijo que yo no encontré el sitio, sino el sitio me encontró a mí, ¿sabes? Y me encantó porque era la sensación que yo tenía, yo era un bosque virgen, yo iba para allá entre cataratas, que ya la van a ver los videos que vamos a mostrar ahora, te empapa. Entonces yo vi una oportunidad para mí, para desarrollar lo que yo quería, y haciendo desde el punto de vista profesional, que es hacer el desarrollo local con la gente de allá, ¿no? Y me encantó. Y a partir de eso yo seguí viajando. Seguí viajando por Perú, pero ya con la idea, madurando la idea. Regresé a Lima, luego me fui a otro sitio. Bien, para que te haga una anécdota. Sí. Yo fui a Machu Picchu, fui el último mes. Normalmente la gente cuando va a Perú va al primer sitio a Machu Picchu. Yo Machu Picchu lo pisé y fui ya por inercia, ya que estoy aquí voy a verlo. ¿Sabes? Que por cierto, ¿qué tal? No me merece la pena, pero es muy masificado para mi gusto. Claro. El Perú tiene harto cosas bonitas y espectaculares. ¿Es un país poco conocido, quizás? Sí, yo diría que sí, porque también es un país complejo. Un país complejo, tiene muchísima. Está muy disperso. Es muy disperso, muchísima pobreza y mucha élite, muy poca clase media. O el pobre, muy pobre, rico, muy rico. Sí, ¿no? Sí, desde el punto de vista turístico, todo el mundo identifica Perú, Machu Picchu, pero luego. Dime otra cosa, una segunda cosa, y se queda A. Okay, ¿no? Y donde yo estaba, pues era el A. O sea, bueno, ni la propia gente de Perú conocía mucho donde yo fui, ¿no? Lo cierto es que tú te has enamorado de aquella zona, ¿verdad? Sí, yo me quedé. ¿Te has dejado allí parte de tu corazón? Bueno, hay que decir que es una parte muy importante. Allí conocí a mi esposa, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿que ¿no? se enamoró? Sí, que luego contaré la anécdota un poquito más adelante, contar cómo fue, ¿no? Sí. Pero evidentemente aquello te marca y a mí me ha hecho crecer como persona. Cosas que yo lo he pasado muy mal también por momentos, porque no es nada fácil encontrarte en poner algo nuevo en un país tan poco desarrollado desde ese punto de vista, pues te encuentras muchas barreras, te encuentras muchas paredes, muchos muros. No ha sido nada fácil, ¿verdad? No, para nada. Sí, mira, yo tengo un amigo, mi amigo Caña, hola Caña, que dice, si fuera fácil ya lo habría hecho cualquiera. Exactamente. ¿Sabes? Y esa es muy buena frase. Es muy buena, ¿sabes? Yo a mi amigo Domingo Tramonte Caña... Le damos la razón. Sí, no, hay muchas otro cosas. Gran aventurero de Cartaya. Sí, sin otro duda. Otro gran aventurero. Sin duda. Bueno, yo creo que es buen momento, si me lo indica mi compañero el técnico, es muy buen momento, Juan Luis, para que veamos ese vídeo que tú anteriormente comentabas y donde podemos ver
la trayectoria de nuestro amigo cartagero, o parte de ella, el inicio. Vamos a ver un resumen. Mi nombre es Juan Luis Molín, soy español, natural del pueblo de Andalucía, Cartaya, y estoy acá en Cuispes pues, desde el año 2014, hace ya más de 10 años, pues que vine para acá como turista, sin tener idea de lo que había acá, y cuando vi lo que había acá en este magnífico bosque, pues vi una oportunidad muy, muy, muy bonita de ayudar a la gente local y a la comunidad de acá con el tema del barranquismo. Consiste básicamente es empezar en la parte alta de un río, una quebrada, un barranco, un cañón, llámalo como quiera, y seguir el curso del río. Y dependiendo de lo que te encuentres, pues si te encuentras un acantilado, utilizas el rapel, si te encuentras una poza, pues nada, saltas, hay que bucear a veces, hay que te sepas, son distintas técnicas de espeleología, montañismo y aventura que se utilizan para continuar el curso de un río. Cuispes y en particular y Amazonas en general se puede convertir en uno de los destinos turísticos de barranquismo de los mejores del mundo, porque tiene potencialidad para ello. Y de hecho se ha conseguido gracias al gobierno regional, que está apoyando un proyecto Procompite, se va a hacer la primera escuela de barranquismo del Perú. Entonces, la idea es, a grosso modo, que Cuispes sea para el barranquismo lo que es Lula Guaná para el canotaje, lo que es Guarás para los nevados. Si quieren hacer barranquismo en Cuispes pueden venir a hacerlo toda la gente que quiera. Molín, la verdad es que las imágenes del vídeo son impresionantes. Entiendo perfectamente que te hayas enamorado de aquello. Tu trayectoria allí ha sido muy importante porque tú llegaste allí como simplemente una persona que quería visitar y conocer la tierra, pero te diste cuenta de que allí había carencias y que había un potencial muy importante en cuanto al barranquismo. Tú te pusiste manos a la obra con todas las autoridades para formar la que formaste, porque la has liado. Bueno, en el buen sentido. Sí, se puede decir que sí, porque ya en Perú ya se sabe lo que es barranquismo gracias al trabajo que se ha hecho ahí. Exactamente. No lo he hecho solo, yo sigo evidentemente una persona que ha tenido la visión de pues, empezar a trabajar con la gente local y empezar a concienciarle a ellos de que ellos tenían una naturaleza espectacular. Pero es lo que pasa siempre, tú no te das cuenta de lo que tienes porque lo ha vivido desde pequeño, ¿no? Y viene una persona de fuera y lo ve desde otro punto de vista. Sí. O sea, entonces yo empecé a trabajar a eso. Ya había habido alguien, ellos que llegó antes que yo para hacer el tema del turismo, pero senderismo, sí, por decirlo de una forma, ¿no? Uh-huh. Y había algunas expediciones, llamémosla profesional para el barranquismo, pero barranquismo de élite. Sí. Porque allí, como habéis visto las imágenes, las cataratas son enormes, pero cualquiera no puede hacer eso. Ya había un grupo de españoles que había equipado parte de los barrancos pero desde el punto de vista de exploración. O sea, no se podían promover para hacer el turismo. Uh-huh. Eso sí es lo que hice yo. Yo empecé a colaborar con ellos también, con el grupo de exploración Costa que se llama. Luego también empecé a hablar con la gente local, con la gente con la municipalidad allí, el ayuntamiento, con el alcalde, sí, con la junta, el gobierno regional de allá, que es lo que sería paralelamente a lo que es la Junta de Andalucía de aquí. Y empezamos, yo coordiné todo, porque yo tenía la visión global, ¿no? Empezamos. La clave de todo fue el apoyo de la municipalidad, sí, para poder conseguir un proyecto. No, o sea, un proyecto, como si fuera un proyecto europeo aquí, como todo el mundo conoce, ¿no? Pues allí, sí, un proyecto del gobierno regional, proyecto de turismo. Es una iniciativa que se llama Procompite, que es un programa de actividades para desarrollo local. Nunca se había hecho para turismo, y mucho menos para turismo de aventura como barranquismo. Sí. Fuimos pioneros, presentamos el proyecto y lo ganamos. Y con eso la comunidad local tenía una asociación de turismo que tenía 8 socios.
en ese momento. Gracias al proyecto se convirtieron en 30 y tantos. Estamos hablando de un pueblecito que tiene 200 habitantes. ¿Sabe? Estamos sí. hablando que ya 8 personas se dedicaban al turismo, evidentemente, ninguno profesionalmente, porque allí se dedicaban a una comunidad campesina. Entonces, tenían, desde el turismo lo tenían como una cosa muy compleja, que era muy difícil, que había por ahí, por la zona de Amazonas, había algunos recursos turísticos, pero estaban muy lejos, la gente iba a otro sitio, allí no iban. Pero el alcalde y el presidente de la asociación, que es mi socio, que ahora contaré un poquito más, sí creyeron en eso. Y ellos fueron la piedra angular en los que yo me apoyé para poder desarrollar el proyecto. Una vez conseguimos el proyecto, había distintas actividades, y una sí. de ellas fue la adquisición de equipos de barranquismo. Porque cuando yo he hecho mucho barranquismo aquí en España, sé lo que hay, pero yo me llevé una mochila, yo no me llevé un traje no play, un casco, un arnés. ¿Y cómo la hiciste? Pues... ¿Viniste? Es que la historia, no lo comenté antes, los 6 meses que yo dije sí. que había venido, pues a los 5 meses y medio, ya me, a 3 meses, cuando llevaba 3 meses en Perú, se me encendió la bombilla. Yo seguí viajando sí. y ya con madurando la idea. Todavía no había sido de Procompite, te comentaba antes, todavía no estaba, solo únicamente desarrollar, empezar a hacer contacto con uno, con otro, pero muy limitados, ¿no? Y luego volví a España. En noviembre, yo creo que me fui en junio a Perú y volví en diciembre. Y luego pasé la Navidad de acá, ya con la idea de volver. Entonces, ya la decisión de volver en el año 2015, ya sabía a lo que iba. Entonces, volví en 2015, entonces ya me llevé mi equipo de barranquismo. Me llevé 2 equipos, uno mío y para otra persona. Porque barranquismo sí. para hacer una persona no es nada aconsejable. Siempre hay que hacerlo como mínimo 2 personas. Por el tema de seguridad, ¿no? Entonces ya empecé yo con mi equipo a irme con gente local de allá y le empecé a enseñar y a alguno le empezó a picar el gusanillo. ¿Le gustó la idea? O sea, sí, claro, sobre todo a mi socio Harvey, que era el presidente de la asociación en ese momento, le gustó muchísimo. Eso fue de las primeras personas de que empezó. Luego sale en un video que vamos a ver después. Sí. Y el amigo Agliberto también, que es otro socio de la comunidad, de la asociación de turismo, perdón. Y empezamos ahí poco a poco con el gusanillo. Ya cuando conseguimos el proyecto, ya volví de nuevo a España. Y me traje todos los equipos que había, eso yo, pero que fue una película, no te puedes imaginar. Porque, para una anécdota, que te gusta mucho la anécdota, la mayoría de los equipos que había de barranquismo no estaban contemplados en el Perú. Entonces, en aduanas tuve un montón de problemas porque no sabían lo que era. No te lo dejaban, no te permitían pasarlo. No, claro. Allí me lo permitieron. Me costó coima, que se llama ahí. No creo que me diga que es una rémora que tiene la corrupción en el país. También, bueno, ¿no? Juan, yo no sé si tú eres consciente realmente de todo lo que nos estás contando, porque estás hablando de barranquismo en una zona del mundo que el barranquismo puede ser de los mejores del mundo, el sí, que se sí. realiza allí. Mm. Que tenés una empresa pionera en este... Lo de la empresa te comento un poquito cómo fue. Sí. Dentro de las actividades del proyecto Procompite, que es la base de todo, la base legal, digámoslo así, porque fue el primer reconocimiento a nivel institucional de lo que es la actividad de turismo aventura en el Perú. Entonces había que hacer una actividad desde el punto de vista del proyecto y claro. evidentemente había que hacerla con de forma legal uh-huh. y para eso se constituyó la empresa. La empresa de Canyon Explorer la constituimos mi persona y Harvey, que sí. es el socio local. Que en estos momentos está allí. Sí, él sigue allí, él vive allí, él es de Quispe. Encargado de la empresa. Él es de Quispe, es una persona muy válida y ama a su pueblo, como que fue un pionero, y ese sí que lo ha pasado mal desde el punto, ya está muy solo muchas veces, ¿no? Entonces cuando yo me fui con él, pues los dos somos soñadores, somos los dos, me decía mi esposa, es que te fuiste con el más soñador que había, ¿sabes? Tú sabes. Empezamos a trabajar allí y cuando empezamos, dimos de alta la empresa. Y la empresa fue la herramienta que nos permitió desarrollar el proyecto. Entonces, sí. a través de la empresa Canyon Explorer fuimos que conseguimos traer los equipos, que tú no te vas a traer 3 toneladas que me traje de equipos por Juan Luis Molín, no, eso fue una empresa, tuvo que facturarse, claro. se compró aquí con proveedores españoles que yo conocía y empezamos a hacerlo, evidentemente con el gobierno regional, tú tienes su procedimiento, tienes que hacer una postulación, igual que aquí en ese sentido, ¿no? Que tú no haces lo que te da la gana, porque es Perú, haces lo que te da la gana, no. Evidentemente tiene que poner leyes que tú nos comentabas anteriormente de que esa ley no existía. Ah, mira, allí no, lo que allí no existía era el barraquismo, evidentemente no estaba regulado.
El turismo de aventura no estaba regulado. Ahí lo único que había regulado a nivel nacional era el rafting, el canotaje, como lo llaman allá. Es lo único. Entonces, yo me serví de esa ley, con la única referencia que había, para presentarle al Ministerio de Turismo de Perú un proyecto para poder legalizar lo que es el desarrollo del barraquismo como actividad turística. Me dijeron, venga, es muy interesante, estamos valorando, igual que el barraquismo, hacer otras especialidades. Vamos a hacer una ley general. Y gracias al trabajo que hicimos en Cuispes, se consiguió meter el barranquismo dentro de la ley general como para el desarrollo del turismo de aventura. Que hay muchas, ahí creo que fueron 17 especialidades. Y bueno, estaba canotaje, como digo, estaba cabalgata, estaba escalada, pues muchísimas más, ¿no? Pero cuando empezamos ahí, no había nada. Y gracias al trabajo que se hizo en Cuispes, el proyecto Coplo Compite, como te comenté, fue clave, se empezó a hacer. O sea, a nivel nacional se reconoció el barranquismo como actividad de turismo de aventura. Y Cuispes, allí en Cuispes, para que te hagas una idea, es la capital del barranquismo, pero es que allí hay cinco. En Cuispes solo hay 6 cataratas. Y de esas 6 cataratas, 3, digamos así, se pueden hacer a nivel básico. Las otras 3 son a nivel estratosférico. ¿Vale? Sí, porque además tu empresa lo que tú querías era sobre todo llegar a personas pues que tampoco tuviéramos una preparación física. No, allí, ahora voy a comentar. Que yo, por cierto, vamos a ir viendo imágenes, si no me equivoco, del barranquismo, de aquella zona. Oye, exactamente, entonces, por si tú quieres de vez en cuando mirar y comentar. Tengo que explicar, en el vídeo aparece un poco, pero quiero explicarlo un poquito más un poquito más genérico, ¿no? Sí. Allí en Cuispes hay 6, pero en toda la zona de Amazonas, allí en el norte de Amazonas, en el departamento hay 50 cataratas. ¿Qué es lo que pasa? Cataratas hay en todo el mundo. Y para hacer barranquismo, o barranco, catarata, barranco, quebradas, llama como quieras. Lo que pasa es que allí están tan cerca unas de otras que tú el coche lo dejas aquí, que en 20 minutos tiene una, o a media hora tiene otra. Aquí en barrancos hay en todo el mundo, pero a lo mejor demora 4 o 5 horas en llegar, entonces no es turísticamente rentable. Sí, tiene que estar más cerca, en el circuito. Exactamente, entonces más ahí accesible, en Cuispes, ¿no? Estaban todas muy cerca, todas muy cerca. Y van caminando, luego lo vamos a ver los vídeos. Y quiero, antes de ver el vídeo, quiero explicarte otra cosa, técnicamente lo que es el barranquismo. En el barranquismo hay 3 criterios para identificar los niveles. Primero es el agua. Evidentemente, cuanto más agua sea, más difícil es. El segundo es lo que es la verticalidad. O sea, todo lo que desciendes. Claro. Evidentemente, cuanto más metros desciendas, más difícil es. Y el tercer concepto es la envergadura. Que para que te entienda, es lo difícil que es salir del barranco una vez que estás metido adentro. Porque muchas veces un barranco, entonces tú te vas pasando y cuando baja una técnica de rappel, por decir una forma, ya como subes, no, el barranquismo es seguir el curso del río, entonces tiene que bajar, pero hay veces que aparece un afluente, por decir una forma, o un terraplén y puedes salir por ahí, entonces el mínimo nivel, pero hay veces que no, hay veces que es una galería y tienes que llegar y estás 5 o 6 horas porque no tienes forma de salir, tienes que seguir avanzando, entonces eso es más complejo, es la envergadura más complejo. Juntando esos 3 criterios, se puede identificar 7 niveles de barranquismo, en el cual el 1 más fácil y el 7 más complicado. Desde el punto de vista turístico es 1, 2 y 3 se puede desarrollar. En Cuispes están todos los niveles. Todos los niveles. Todos los niveles. Y en los vídeos que vamos a ver, que vamos a ver niveles 2 y 3. El 2 y el 3, pues... Incluso uno también, pero el uno es para niños chicos. Para niños pequeñitos. Niños pequeños, que también existe. Que también no sé si yo me voy al número 1. Pasa algo en un momento. Evidentemente nosotros hacíamos una capacitación previa, la gente no sabía lo que era eso, entonces nosotros le enseñamos cómo funciona el equipo, las distintas técnicas que había que hacer y todo eso, entonces, y luego ya ponerse el traje en el pleno. Es que no habían visto la mayoría. Cómo se nota que disfrutas muchísimo. Sí, soy una apasionada. Un enamorado. La idea de únicamente ponerte traje en el pleno ya era una aventura para la gente. Totalmente, claro, evidentemente. Imagínate. Vamos a ver esos vídeos. Un momento, te comento antes, una introducción antes del vídeo, perdón. El primer vídeo que hemos visto fue el primer vídeo que editamos. Sí. Fue el primer vídeo que editamos, ¿no? Y ahí estaba... Es como el primer capítulo. Estaba recién empezando el proyecto. Sí. Y este segundo vídeo vamos a ver, ya el proyecto ha terminado. Y ahí vamos a ver, en el vídeo vamos a ver a varias personas locales hablando de su experiencia con el barranquismo, desde el punto de vista de guías, como desde el punto de vista de usuarios, como desde el punto de vista
de la Asociación de Turismo. O sea, ya madurada la idea. Exactamente. Y cómo ellos mismos se implican en el desarrollo del barranquismo y en el turismo. Entonces, para que el turismo es una herramienta de desarrollo local. Sí. Basada en este caso en el barranquismo. Complementado con el trekking, que es el turismo que hay en las propias cataratas, que son preciosas. Es decir, que hemos visto el que era el proceso de esto es un poquito resultado. Y ya pues ahora ya el resultado de ese mucho trabajo que ahora nos contará, porque esto no ha sido fácil. Funciona de lujo. Tenemos un bosque de cataratas, tan dentro del bosque primario, que es un bosque donde nunca ha intervenido la mano del hombre. Realizamos trekking a las cataratas de Yumbilla y actualmente estamos realizando lo que es el barranquismo, que es una actividad semiacuático que va a ofrecer a cualquier tipo de clientes. Tenemos desde el nivel inicial hasta el nivel más difícil. No es necesario que venga un experto, por algo están los 7 niveles de barranquismo. Definitivamente, gracias al turismo estamos generando un sentido de identidad en el pueblo. Podemos ofrecer al mundo nuestras costumbres ancestrales. Cuidándolo o protegiendo la naturaleza también se puede vivir. Me llamo Juan Luis, soy español, vine hace 3 años para acá y me enamoré locamente de lo que hay acá. Yo soy un enamorado también del barranquismo. Cuando llegué acá yo no sabía que existía esto. El sitio me encontró a mí, como me dicen aquí los cuispinos, ¿no? Hablando un poquito del barranquismo, es muy fácil. Consiste en seguir el surco de un río superando diferentes obstáculos que te puedes encontrar en el camino. Como pueden ser acantilados, pueden ser rocas, pueden ser pozas de agua. Un barranco es diferente siempre al otro. El componente acuático, por ejemplo, es muy importante, la verticalidad. Todo eso hace que el mismo barranco de un día a otro pueda ser incluso diferente. La primera vez que yo hice barranquismo fue hace un mes. La verdad que es una experiencia inolvidable. Ya nos trajeron unos guías especializados que ellos saben y que te brindan ya la seguridad, la confianza. Es algo muy bonito. El paisaje, el canto de los pajaritos. En Cuispes se puede hacer trekking a la montaña virgen, visitar a las cataratas, podemos ver las aves, los monos. Pensamos que en un futuro muy cercano Cuispes va a estar en los ojos de todo el mundo. Yo hago la invitación, ¿no?, a todas las personas que nos visiten aquí a Cuispes, que tenemos un valle hermoso de cataratas. La gente es muy amable, muy cálida, les vamos a recibir con los brazos abiertos. Juanlu, hablábamos anteriormente, bueno, hemos visto ahí a tu socio, ¿verdad? Supongo que cuando lo ves ahí en el vídeo, ¿cuánto tiempo hace que no vas? Pues mira, yo llegué en diciembre a Carcalla, llegué de diciembre, pero en verdad de Cuispe me fui en julio. Porque lo tienes que echar mucho de menos, ¿no? Es que es muy complejo porque la verdad que se me quedaron cosas por hacer. Se me quedaron cosas por hacer porque desgraciadamente el COVID, pues como todo el mundo sabe, pues ha destruido todo lo que había antes y el turismo, pues mucho más, ¿no? Y estamos hablando que era una zona que estaba empezando a despuntar algo y se ha perdido mucho trabajo hecho. Porque pero, te quedas con esa sensación de, que ha venido un terremoto, un tsunami, se lo ha llevado todo. Y pero, te quedas tú, hay algo, de hecho, evidentemente ellos están allí, ¿no? Los equipos están allí, ellos saben cómo hacer barranquismo, supongo ahora mismo, no es que ellos tienen mucho miedo con el COVID, no reciben turistas tampoco, está todo cerrado, Perú está muy mal en ese sentido. Sí. Entonces, yo veo esto desde la distancia, pues un sabor muy agridulce. Estoy aquí con mis padres aquí, mi esposa está acá, estamos iniciando una buena vida aquí.
Pero miro hacia atrás un poco y digo, ahí, ¿no? ¿Quieres volver? Es muy complejo, o sea, como sí. Querer, me gustaría, pero no puedo volver. Cuando pase todo esto. Es que, Isabel, a modo general, esto no va a pasar de la noche a la mañana, esto va a pasar años. Años. Aquello para que esté como lo dejé yo, tiene que pasar 5 o 6 años, mínimo. Es otro ciclo, ese ciclo ahora mismo lo voy a pasar en Cartaya. Sí. Y yo no digo que no voy a volver, lo que sí digo que voy a poder intentar apoyar a la gente local de allá, como sí que hemos estado apoyando desde antes, ¿no? Has dejado allí muy buenos amigos, ¿no? Sí. Por lo que veo. Sí, he dejado muy buenos amigos, hay buenos amigos, pero también allí hay un sitio muy complejo, porque en Cuispes en particular, y luego la región de Amazonas también, son muy suyos. Son muy suyos, ¿no? Y entonces cuando vengas, yo era español y era un pro y un contra a la vez, ¿no? Si eres español, dicen, oh, usted sabe, pero si este español, este viene a robar. Uh-huh. Tienen esa doble... Esa desconfianza, ¿no? Al principio, de todas maneras, tiene mucha desconfianza. Estar acostumbrado a un turismo, ¿no? Mira, a mí me dijo un amigo aquí de España, y dije, no, cuando yo le comenté lo que estaba haciendo, él también es barranquista, es de Mallorca, ¿no? Y me dijo, tú lo vas a conseguir, tú tienes don de gentes, me dijo. Y yo me quedo con la copla, porque en cierto grado es así. Yo soy una persona muy, muy natural, muy expresiva, muy, muy apasionada con las cosas que me gustan. Y en verdad la gente empezó a ver eso, pero el que no me conocía siempre ha pensado que yo vengo aquí a robar, a quitarle a ellos cosas de allí. Porque, y con muchos, tú eres español, te has venido a robar, porque ustedes mataste mucha gente allí en Perú. Eso, gente, encuentra gente siempre así, y esos son otros muros más altos todavía. Sí. Si te encuentras gente buena, que te quiere apoyar, y cuando te conoce, cuando habla un poquito contigo, así, pero otra gente que te cierran en banda. Y no me ha pasado solo a mí, le ha pasado a otros españoles que han estado allí, incluso a otros extranjeros también que han estado allí. Es muy complejo, ya una cosa que está virgen, que está cero, a encima encontrarte esa frontera, claro. Esas barreras, ¿no? Claro, pero también hay que entender, ¿no? Esa quizás de desconfianza. No, totalmente. De qué hacen estas personas aquí, ¿no? Que nos invaden en un lugar que prácticamente es era virgen triste. En todos los sentidos. Es muy triste, porque pisaste tierra posiblemente que habrá pisado muy poquita gente. Sí, muy poquitas personas. Mira, ahí, mira, luego aparte de la naturaleza, sí. Lo voy a comentar también, allí hay una cultura que se llama la cultura chachapoya, que uh-huh. Es muy ancestral y ellos tienen una característica muy, muy, muy significativa, que es como entierran a sus muertos. Ellos tienen a sus muertos, no sé si has visto algunas imágenes también, sí, muy de pasada. Y veremos por ahí. Sí, imágenes, alguna, ¿no? Sí, esa, que entonces allí ellos pues lo ponen en acantilados, sí, son los sarcófagos. De pie, ¿no? Sí, de pie, son muy, muy complejos. Entonces yo. ¿Lo siguen haciendo? No, ellos no, eso es una cultura central, ¿no? Estamos hablando de miles de años. Vale. Miles de años. Y ha seguido ahí y cada vez se descubre más. Hay muchos exploradores que luego te voy a contar una anécdota de un explorador. Hay también. Muchísimos en lo que es una hay, montaña. Era una cultura. ¿Y cuántos cementerios hay aquí en Huelva? Claro. ¿Cuántos cementerios hay? Claro. Pues ellos eran sus cementerios. Sus cementerios. Y la élite, pues evidentemente, se ponía en unos sitios más complejos. Y en la historia, no quiero hablar. Tenía un lugar privilegiado. A donde quiero llegar. Donde sí. Quiero llegar. Luego, recientemente, en el año 2011, creo que fue, se descubrieron unos, el sarcófago de San Jerónimo, que están a unos 5 kilómetros de Cuispes. Uh-huh. Tú, desde donde empiezas a caminar para ir a ver la catarata, tú desde ahí ves San Jerónimo, se llama el pueblo. Y a 2 kilómetros de San Jerónimo están los sarcófagos, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo fui a visitarlo. Y yo, delante mía habían ido 10 personas en 5 años. Cinco años. Qué privilegio, ¿no? Sí. Ya luego, ellos consiguieron, ya por último, se empezó Amazonas a hacer. Porque también hay algo, hablo un poquito más a nivel genérico. Allí en Amazonas, como está la naturaleza, está lo que es la arqueología también, las costumbres, allí es una zona potencialmente turística muy, muy grande, ¿sabes? Y todo se complementan unos con otros. Yo me dedicaba mucho al barranquismo, pero también ofrecía turismo convencional, llamémoslo así, y allí se hizo el primer teleférico del Perú. Para una zona arqueológica que se llama Cuela, que para que la gente lo entienda es como si fuera el Machu Picchu, pero del norte. ¿Vale? ¿Vale? Y entonces ahí, a partir de eso, empezaron a venir gente. También, y de hecho, empezó a haber aviones, porque no te lo pierdas. Desde Lima hasta Cuispe eran 25 horas en autobús.
Entonces no todo el mundo iba pero a hacer una carretera magnífica. Una parte sí, no, una parte sí, la parte de la costa normal, son autovías, sí. Pero la parte ya de la sierra tienes que cruzar los Andes, que vete a Aracena. Vete a Aracena, que hay curvas. Pues imagínate a carreteras a 4.500 metros de altitud, ¿no? Madre mía. Entonces sí, pero la infraestructura no era pues, adecuada. No, pero esa parte del encanto pero también. ¿A dónde quiero llegar, Isabel? Sí, a raíz del teleférico primero del Perú. Que aquí parece normal, pero allí no es normal, porque es el primero que hay en un país como Perú, vinieron los vuelos. En Chachapoyas, que en la capital de Amazonas se llama Chachapoyas, ¿no? Uh-huh. Y allí hubo un aeropuerto. El aeropuerto no tenía vuelos comerciales. Gracias al turismo, gracias a este teleférico, empezó a haber vuelos comerciales, entonces hubo más gente. Entonces yo fui el 2020, al principio, sí. Fui a San Jerónimo y ya había 3 o 4 mil personas que habían visitado. Yo me acuerdo, iba ya a la segunda o tercera página y ya estaba yo todavía. Y entonces para mí eso es evidentemente una aventura. Hombre, es de orgullo. Eso quiere decir que aquella zona todavía se está descubriendo. Totalmente. Queda muchísimo trabajo. Te comento también lo que hago, una cosa que yo también estoy haciendo. Paralelamente a lo de Quispes, yo también he estado desarrollando la zona, aportando mi granito de arena. Sí. Entonces yo era vicepresidente de la Cámara Regional de Turismo de la región. Uh-huh. Entonces yo y también era vicepresidente de una asociación de empresas de turismo de aventura que se generó después de todo este movimiento. Sí. Entonces fue un boom. El teleférico, bueno, se llevó 11 o 12 años para que empezara a funcionar. Cuando yo llegué ya había, ¿se hace o no se hace? Pero se hizo, entonces fue ese boom. El barranquismo ayudó a eso también, pero no, claro. Allí la zona, la gente no viene por el barranquismo, la gente viene por el teleférico y por Cuela y por los sarcófagos. Sí. Y la naturaleza es un plus como que tú le das, y la idea con el gobierno regional que tenemos allí es que en vez de quedarse 2 días, que se quedan 3, que se quedan 4, porque allí hay para quedarte una semana haciendo cosas y te faltan. Pues las distancias también son complejas, también cansa mucho el tema, estamos a 2.000 y pico metros de altitud, que eso que quiera o no quiera también afecta, son muchos detalles, ¿no? Y estaban en total y claramente periodo de expansión. Uh-huh. Expansión y la ola era muy positiva. Y cada vez había más empresas que se dedicaban al turismo, cada vez había más turistas, gente que conocía aquello. Pues, el típico, al principio era turismo nacional de Perú, y ya luego el extranjero empezaba a venir también, porque dije, uy, Cuela, ¿esto qué es? ¿El teleférico qué es? Que ya empezaban a profundizar un poco, a investigar, y entonces hubo un crecimiento, y yo ayudé a un poquito a ordenar ese crecimiento también desde el punto de vista de la Cámara Regional de Turismo, ¿no? Por supuesto, sobre todo gracias al barranquismo. El barranquismo fue el barranquismo era la piedra angular de mi negocio, pero Canyoning Explorer era una agencia de turismo. Sí. Entonces yo a un cliente mío pues le ofrecía ir a Cuela y hacer barranquismo. Uh-huh. Y otras opciones que también había muchas dependiendo del tiempo que tuvieran, ¿no? Y lo que se quisieran gastar, evidentemente, ¿no? ¿Qué le dirías a las personas jóvenes que nos están escuchando, Olín, y que les gustaría salir de nuestro país y hacer pues lo que tú hiciste? Ahora coger es muy una complejo. Mochila. Ahora es un poco complejo. Ahora es muy complejo. Vale, pero ahora no, ahora es muy complejo, no, ahora no se puede. Ahora mismo que no podemos. Pero imagínate que estuviéramos en una situación normal y dentro de un par de años, que ojalá esto termine, ¿no? Yo que algún día terminará. Esas personas que tienen ese sentimiento aventurero, que lo hagan, pero... Tu experiencia ha sido muy buena. Pero, ¿cómo te lo digo? Cada uno tiene su técnica, digámoslo así, ¿no? Porque yo fui mochilero, pero mochilero en plan de... con la mochila a espalda. Como yo iba a mi saco de dormir, llegaba a mi tienda de campaña, entonces, bueno, alguna vez con tienda de campaña, otras veces no, dependiendo de dónde iba. Pero es duro, yo me lo planteé como un reto para mí mismo. Hay otro tipo de mochileo, uh-huh, que sería que tú vas te vas moviendo y te quedas en hoteles. Yo me quedaba en sitios, pues, algunos duros, entonces, porque a mí me gustaba eso. Sí. Es un reto para mí, porque yo siempre lo he hecho con el club de montaña Camino Revienta aquí de Cartaya, pues sí. Teníamos muchísima experiencia en ese sentido, hemos hecho muchas cosas y a mí me gusta ese estilo de vida, es muy duro. ¿Has vivido momentos complicados que tú hayas dicho, uff,
¿Dónde? ¿En Perú o aquí? En cualquier momento de su vida, porque eres muy aventurero, que tú hayas dicho... Desgraciadamente, los accidentes ocurren y entonces hay que tener muchísimo cuidado. Sí, yo he tenido como experiencia mía personal y he visto también... Y de ver compañeros, ¿no? Sí, tanto en Perú... mira, con clientes nunca. Con clientes nunca... ¿Afortunadamente? No, porque yo tenía una cosa muy clara, que yo me metía con gente donde yo sabía dónde me metía. Y yo por ejemplo, yo he investigado mucho barrancos, he abierto barrancos también. Yo he ido solo con gente que sepa. Yo no voy a meter a alguien que no sepa ahí en un barranco. Claro. Porque en un barranco yo decía, tú vamos a ir a pasarlo bien, a pasarlo mal no vamos. Además, supongo que le darás una evidentemente pauta, evidentemente, para nada más que ponerte... Yo tenía mi técnica, que era primero conocer al potencial, porque hay mucha gente, yo lo hago, esto es muy fácil. Sí, espérate. Espérate que te pongas al borde y ahora como la ignorancia, es que es un... que no es fácil, feo, suena feo decirla, pero la ignorancia es muy atrevida. Sí, sí, entonces, eso nos pasa a todos. Es normal. Pero yo tengo, en Camino Revienta, yo tenía muchísima experiencia en llevar a gente nueva a hacer turismo de aventura, no solo barranquismo, sino otro tipo de actividades. Y eso me dio a mí una base muy buena para poder transmitir ese sentimiento a los que son las personas que por primera vez accedían a este tipo de servicios. Camino Revienta me pareció una iniciativa maravillosa. Es muy buena, Camino Revienta es un club también a tener muy en cuenta y esperemos. Yo era muy activo, cuando fui a Perú, pues evidentemente ya dejé de hacer cosas y esperemos que en un futuro pues podamos retornar un poco a hacer esas cositas, ¿no? Ya nos hacemos mayores también, pero Vamos todos haciendo mayores, nos adaptaremos. Bueno, conseguir tu esposa está aquí contigo, ¿verdad? Sí, mi esposa, te digo... Que quiero nombrarla porque ella es de Lima. Ella es de Lima, pero ella fue una cliente. Fue una cliente de Barranquilla. ¿Y te enamoraste? Sí, la verdad que fue... Yo la vi a ella y ella venía con un grupo de amigas. Sí. Y tuve muchísima suerte porque eran cinco y de esas cinco, tres no pudieron venir. Sí. Entonces ella no tenía previsto hacer barranquismo. Entonces la chica, se quedaron dos, mi esposa y una amiga. Y entonces la amiga empezó a investigar y ellas tenían previsto hacer una cosa, ir a visitar unos sarcófagos, pero las cinco. En el momento que tres fallaron, dije, no, vamos a ir los dos, vamos a esperar a que venga y lo hacemos de nuevo. Es que hacemos, tenemos un día más, ¿qué hacemos? Barranquismo. Ah, pues venga, con barranquismo. Y ahí nos conocimos y ahí hicimos el servicio, pero vamos, ahí no pasó nada, evidentemente. Ahí luego me dio su número, empezamos a hablar y a los tres meses fui a Lima a visitarla. ¿Sí? ¿Fue fácil o las mujeres de allí eran más complicadas? La mujer de allá, mi esposa es un 10 por todos los mirones. Mira donde lo mire, que cada uno coja como quiera. Pero es un 10 sobre 10. ¿Le gusta España? Sí, me encanta. Sí, ¿no? Me encanta. Ella es de Lima, es de una ciudad. Y para que te haga una idea, ella pues, trabajaba en proyectos también con el Ministerio de Salud allí. Ajá, sí. Trabaja, y ella, para que te haga una idea, un detalle, llega de su casa, su trabajo tardaba 2 horas en llegar. 2 horas. Y luego, al volver, otras 2 horas. Eso no es la calidad de vida. Cuando aquí en Cartaya vemos que está todo acostado. Además, trabajaba en proyectos humanitarios. Ellos sí, ¿no? En proyectos. Se llama el programa Cali Warma. Un programa de alimentación escolar. Que ella también tiene otro programa. Puf, bueno. Ella tiene también. Sí, tiene su experiencia también. Ella trabaja con comunidades ya indígenas. Uh-huh. O sea, yo trabajo con comunidades campesinas, pero ella con indígenas, ¿no? Y ella está aquí, está muy contento aquí, porque la calidad de vida que tenemos en Cartaya, pues. Es la verdad. Vivimos muy bien, sinceramente, no sabemos lo que tenemos. ¿Te gusta este formato de programa? Hoy lo hemos cambiado contigo, te hemos tenido aquí en el estudio. Soy pionero de nuevo, Eres pionero, casi siempre lo tenemos a través de Zoom en la pantalla. Y bueno, hablamos con las personas que están fuera, muy lejos. La última persona fue que estaba en Miami. En fin, hablamos con muchas personas, pero siempre lo más importante de todo ello, estéis aquí o estéis allí, es conoceros a vosotros y saber esa experiencia y lo que te llena, ¿verdad? Lo que te da el salir del estado de confort, de la zona de confort. Mira, es que volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste antes sobre la gente que quiere hacer, que tiene esa inquietud, ¿no? Sí. Yo digo que lo haga, pero que se adapten a ello, evidentemente, a lo que ellos pues son mismos, ¿no? Claro, que se preocupen también un poco de la zona donde quieren ir. Por supuesto, tú ahora mismo antes de ir a un sitio, infórmate, estudia. Si tienes la posibilidad de tener a alguien allí. Tú me dices, yo ahora mismo, si no hubiera estado mi amiga Laura allí.
hubiera sido más complicado. No sé si hubiera ido, o no sé si hubiera pasado lo que ha pasado, ¿sabes? Claro. O hubiera durado pues un mes en vez de seis, ¿sabes? Pero evidentemente tener ahí una plataforma que te ayude así. Ayuda muchísimo. Y estudiar muy bien la zona. ¿Qué vas a hacer? Yo tenía mi libro, mi libro me lo llevaba por llevar, pues ya me lo sabía de memoria. Uh-huh. Pues yo tenía muy claro lo que quería hacer. Y para acá y para allá. ¿Y el idioma? El idioma castellano allí. Pues. Sí, hay zona... el dedillo que ya te veíamos ahí en el vídeo. Ah, sí, claro, evidentemente. Evidentemente, eso es lógico. Hay que adaptarse un poco también a eso. Juan Luis Molín, ha sido un verdadero placer, de verdad. Enhorabuena por el proyecto que empezaste allí. Mm. Ojalá algún día pueda... Mira, yo te digo sinceramente que sí. el COVID evidentemente ha parado todo, pero yo me siento orgulloso de que la comunidad local haya identificado a Barranquismo como herramienta de desarrollo local, y eso no se va a perder. Mm. Eso lo tiene muy claro, porque hay gente, ahí tenemos, a ver cuántos había, está Miguel, está Gilberto, Harvey, está José, hay seis. Creo que eran seis, no sé si me olvido alguno. Seis guías que ya tienen su carnet de guía de barranquismo allí para poder explotar eso. Y ellos van a enseñar a la siguiente. Eso ya es un legado. Así es. Ya es un legado, y yo con eso me siento muy orgulloso. ¿Qué puede hacer mejor? Pues mira, yo por ejemplo estaba enseñando, ya yo estaba abriendo a otras comunidades, otros alcaldes de allí de la zona, ya me estaban llamando, ya yo estaba investigando otros proyectos, otros barrancos para poder abrir, para poder ofrecerlo, porque estaban interesados en ese modelo de negocio. Claro. Para las asociaciones locales. Claro. De hecho, había otro Procompite, de otra asociación consiguen Procompite de eso, yo lo estaba capacitando a ellos. Pasó esto, se fue. Pero lo así. Dicho, enhorabuena, de verdad, felicidades, porque bueno, este cartellero ha dejado allí una semilla que esperamos que vaya creciendo. Va a crecer de todas maneras. Es importante, va a crecer de todas las formas. No, las personas somos prescindibles, ¿no? Sí, sí. Y evidentemente que yo no esté no significa que aquello no vaya a seguir. Pero empezaste. Eso sí. Yo me siento orgulloso de haber ese empujón, yo haber dado ese empujón para el turismo local, para todo el mundo, para no solo para la élite, sino para todo, para cualquiera que no haya ido nunca a ningún sitio. Eso sí lo empecé. Y encantada de que hayas estado aquí, espero que te hayas encontrado cómodo. Ya te digo. ¿Vale? Si me voy a algún otro país o algo, yo os avisaré. No, hombre, ya nos avisaré. No creo. Ya hablamos desde allí, no, si no, Carmelo, no, yo no creo, aquí contigo. En aquí en Cartaya sí nos vamos a quedar. Muchísimas gracias. Ya, gracias. Ya, ya. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en el día de hoy, en esta edición especial que hemos tenido hoy, porque nuestro invitado ha estado con nosotros aquí en nuestro estudio, en nuestros estudios, pero sin duda ha sido una experiencia maravillosa la que nos han contado. Hemos visto unos vídeos impresionantes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias en nombre de Carmelo Ponce e Isabel Horta. Hasta la próxima.